Y bueno, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Amistad Pulinani. En esta ocasión me disculpo de antemano si el sonido no es muy bueno. Esto se debe a que olvidé mis audífonos, entonces no tengo micrófono. Pero bueno, como ya lo vieron en el título del video, en esta ocasión les quiero mostrar lo que es la cochinilla algodonosa. Específicamente solo lo tenemos en una sarraceña. Desconozco el motivo porque ya tenemos varios años cultivando sarraceñas y nunca se había presentado este problema. Realmente no es algo muy grave, se puede erradicar fácilmente y es lo que les quiero mostrar. Así que pues bueno, comenzamos. Bueno, primero voy a retirar esta maceta. Aquí es donde se encontraba el problema. Voy a estar revisando las demás en caso de que puedan presentar, pero bueno, primordialmente vamos a colocar en el sustrato y vamos a tallar nuestra sarracenia. Y bueno, ahora se lo vamos a ver. Y bueno, esta es nuestra sarracenia. El lead, por aquí tenía la etiqueta. Bueno, ya no recuerdo cuál era el lead, son el tipo de cosas que de repente me pasan porque tenía la etiqueta, pero ya no sé dónde quedó, pero sé que la publiqué, entonces ahí va a estar, no me preocupa. Pero bueno, es un híbrido un tanto raro, por lo que vale la pena rescatarlo. Bueno, como les comentaba, la cochinilla no se ve en la superficie. Incluso la planta se ve bien, pero es un poco raro el tono oscuro que presenta. Y bueno, aparte de que ya varios están despertando y esto todavía no lo ha hecho. Ahora, ¿dónde se alojan esta plaga tan molesta? Bueno, básicamente se aloja entre el rizoma y las raíces. Me preocupaba un poco el tono oscuro que presentaba, porque lo primero que pensé fue: tenemos un hongo, ya que ese problema lo hemos tenido varias veces, aunque por ahora ya no ha sido recurrente. Tiene mucho que no batallo con hongos. Entonces me puse a revisar bien la sarraceña y esto fue lo que me encontré. Aquí pueden ver estas desgraciadas, las famosas cochinillas algodonosas. Qué bueno, aunque no resulta algo letal, al menos a corto plazo, puede resultarlo a largo plazo, ya que bueno, la plaga se sigue extendiendo, se sigue reproduciendo. Empezamos a ver más bichos de estos y acabarán matando nuestra planta. Miren, entonces siempre que vayan a hacer un cambio de sustrato, o como en mi caso, si ven que nuestra sarracenia no está despertando, tiene un tono un tanto extraño, yo les recomiendo desenterrar y revisar todo, todo, todo. Bueno, en este caso nos dimos cuenta que es la cochinilla algodonosa. Y bueno, ahora qué vamos a hacer, es muy sencillo. Y bueno, ya aquí tenemos el insecticida. No me estaban preguntando cómo se llamaba el insecticida, es Confidor. Ya voy para 2 años, si no es que un poco más, de utilizarlo, con muy buenos resultados. Y la verdad, para el precio, es que lo recomiendo bastante. En ese entonces me costó aproximadamente 250 pesos mexicanos. Entonces, yo se los recomiendo mucho. Y bueno, aquí tenemos 2 mililitros. Igual, ya que lo emparejamos, podemos ver mejor. Pero son 2 mililitros para 2 litros de agua.
que bueno, es lo que necesitamos para nuestro atomizador. Así que pues bueno. Y bueno, simplemente vamos a colocar. Recuerden enjuagar muy bien, debido a que este químico es muy corrosivo y termina dañando las jeringas. Pero si las lavamos muy bien, podemos seguirlas utilizando varias veces. Y bueno, ya nosotros tenemos nuestro atomizador para colocarle a todas en general. Recuerden también no ser muy constantes, estar utilice insecticidas, igual fungicidas, solo un tanto preventivo con una dosis más baja de la recomendada, porque luego se puede crear cierta resistencia y tendríamos que después utilizar ahora químicos más fuertes. Bueno, en este caso no solo basta con atomizar. Yo lo que les recomiendo es conseguir un cepillo de dientes, el cual vamos a colocar en la sustancia, y con ese mismo vamos a tallar donde tenemos esta maldita plaga. Bueno, también les recomiendo que utilicen guantes. Yo no lo hago porque yo soy cholo y bueno, ya estoy acostumbrado. No, la verdad es que no lo hagan. Yo en mi caso, bueno, se me olvidó comprar los guantes, pero ahorita voy a ir a lavarme las manos tan pronto pueda, después de terminar de tallar bien. Como les comento, hay que buscar esas partes donde se pueda alojar, porque seguirá saliendo eventualmente si no lo eliminamos bien. Entonces vamos a tallar muy bien con el insecticida y posteriormente sí vamos a atomizar el sustrato. De todos modos, ustedes revisen bien el sustrato para checar que no tenga más ahí, porque de ser el caso, bueno, lo que les comento, los que no se lleguen a morir con el insecticida se seguirán reproduciendo y tendremos un problema más grave cuando pudimos evitarlo muy fácil. Y bueno, esto ya está completamente limpio. Pueden verlo. Entonces ahora solo toca revisar el sustrato. Bueno, también les pido una disculpa de antemano por mis uñas, que ya son muy largas, pero ya voy a comprar el corta uñas que ya necesito. Bueno, esto es lo que les comento. Esto me parece que es parte de la cochinilla. Tenemos que revisar bien en el sustrato. Yo de todos modos voy a cambiar ahorita el tezontle. Bueno, listo. Lo voy a cambiar por corteza de pino. He visto que muchos lo utilizan. Yo únicamente tengo en una sola planta, pero bueno, ya me gustaría cambiar ahora por corteza de pino. Ando observando y bueno, al parecer todo está en orden. Entonces ahora nada más voy a atomizar el sustrato y voy a proceder a colocar mi sarraceña, rellenar lo poquito que falta de sustrato y colocar subcorteza. Y bueno, también un pequeño anuncio, y es que bueno, ya me quedan pocas charolas. Si eres de México y sueles comprar por mayoreo, ya me quedan pocas charolas de este gran tamaño. La verdad es que el precio es el
mismo que manejamos con las sarracenias recién llegadas, que son más chiquitas. Así que pues bueno, si quieres comprar una charola, media charola, 10 plantas, la verdad es que no hay un mínimo, me puedes contactar en mi página de Facebook, que estoy como Anatapu Winani, al igual que en YouTube. Y pues bueno, aprovechen, porque ya me quedan muy pocas de este tamaño. Estas ya son plantas adultas. Pueden observar, hay ya varias con su tallo floral. Entonces yo les recomiendo que aprovechen, porque no siempre tenemos de este tamaño disponibles al precio de recién llegadas. Y bueno. Y bueno, como os comentaba, voy a colocarle al sustrato, pero también le quiero dar una pequeña pasadita al rizoma, que bueno, estoy grabando con una mano y por eso se me complica un poco. De esta forma ya nuestras raíces van a quedar limpias, y observaremos si tenemos alguna cochinilla alojada todavía. Y bueno, ya nada más al sustrato. Listo. Y bueno, ya decidí cambiar completamente el sustrato. Esta vez está un poco más poroso. Como recordarán, en estos tiempos hace más calor y se requiere un poco más de agua. Entonces, para evitar la proliferación de hongos, decidí ya cambiar el sustrato. Va a ser para varias sarracenias. Y pues bueno. Y bueno, ya se hizo el cambio. Aproveché también para hacerle ya un cambio a una de mis sarracenias más longevas, que la verdad es que he dividido muchísimas veces. Que bueno, ya este año espero darle un pequeño respiro, para ya dejarla que crezca bien, al menos nada más por este año, y veremos qué tanto progresa. Eventualmente iré cambiando ya todas a macetas grandes. Yo las había dejado de utilizar debido a que tuve el problema de hongos, y pues yo creía que era por el sustrato, entonces tuve que desecharlo todo. Tuve que ponerlas en maceta ya más pequeña para tenerlas un poco más controladas. Pero el caso ahora es que bueno, a través de la experiencia se van cambiando los métodos de cultivo. En mi caso, bueno, es aumentar la perlita en un grado considerado para evitar la compactación del sustrato y que el desarrollo de las raíces sea el más óptimo. Pero bueno, ya es en el caso de todas tienen un sustrato muy poroso, pero realmente no todas ocupan el tamaño de una maceta tan grande. Por ejemplo, esta yo creo que ya posiblemente va a ser candidato. Esta es una sarracenia Lea Wilkerson. Por polinización abierta tenemos esta, que ya también es un rizoma bastante grande. Esta la tenemos desde semilla, de mis sarracenas favoritas. Esta ya también es un rizoma muy grande. Yo creo que ya estaremos pasando la maceta muy grande. Esta también ya posiblemente. Y bueno, eso ya será poco a poco, conforme vayan creciendo. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, de ser así, manita arriba, compartan. De no ser así, dislike. Yo los estaré viendo en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.